Cada vez que Celeste recuerda su presentación durante el desfile Torneo de las Rosas en Pasadena 2020, se convence que querer es poder. En aquel momento, una situación personal afectó su vida y, por supuesto, su rendimiento dentro de la banda municipal de Zarcero, lo que llevó a muchas personas a creer que no iba a completar el recorrido del prestigioso desfile. En el año 2019 yo estaba pasando por una situación un poco complicada a nivel personal, lo cual hizo que muchas situaciones en mi vida cambiaran. Llegué a tener un sobrepeso de casi 170 kilos, el cual me afectaba no solamente a nivel personal, sino que también en mi desempeño con la banda. Para ese tiempo fue realmente difícil para mí, porque la banda era mi forma de sacar aquel dolor, pero también se estaba convirtiendo en un escalón muy difícil, porque había gente que me decía: usted no va a lograr con ese peso terminar el desfile. Tras de eso, tenía una situación con mis pies, que era una enfermedad en la cual se me hacían ampollas en los pies y al caminar siempre se me llenaban los pies de sangre. A pesar de aquellas circunstancias que se aferraban a estar en su contra, Celeste viajó a Pasadena en el 2020 y completó con sacrificio, pero con mucho orgullo, los 13 kilómetros del evento norteamericano. Cuando yo terminé el desfile, fue algo terrible. Yo llegué casi llorando al final. Me llevaron a la Cruz Roja, bueno, a los paramédicos que estaban ahí. Me curaron los pies, tenía las uñas negras porque yo me protegía los pies por medio de las uñas. Y esto hacía que la uña se me llenara de sangre. A los 15 días perdí las dos uñas. Y bueno, en fin, lo logramos, que fue lo importante. Pero eso es una enseñanza para todos, de que a veces las personas que son piedras en nuestro camino, en lugar de tomarlas como piedras, simplemente son personas que nos ayudan a cumplir con nuestros objetivos. Hoy, superado aquel difícil episodio, siendo una persona con hábitos más sanos, recién casada, trabajando como ingeniera industrial en la empresa de su familia, estudiando su segunda carrera universitaria, afirma sentirse realizada en todo sentido, lo que la hace pensar que esta presentación tendrá un ingrediente distinto. Creo que esta presentación va a ser distinta, primero que todo porque mi pensamiento cambió, porque ahora soy una persona distinta, que además de que se puso como objetivo bajar de peso para que su presentación en este desfile fuera diferente, ahora es una persona llena de amor, llena de alegría, llena de satisfacción, además de que sabe que con mucho esfuerzo y dedicación este objetivo se va a poder lograr. A sus 27 años, esta zarcereña recuerda que su amor por la música es heredado por su abuelo, don Luis Miranda, un reconocido artesano quien fabricaba guitarras y violines en Zarcero. Pero fue el desfile del 15 de septiembre del 2006 que le despertó su atención por el saxofón, y con ello, su inicio dentro de la banda municipal de Zarcero, agrupación artística que le ha regalado enormes alegrías y entre ellas Pasadena 2020. No hay palabras para demostrar lo que uno siente en ese momento. Creo que más que alegría y satisfacción por todo el trabajo cumplido, es ver cómo aquel proyecto que inició con 50 personas, hoy alberga casi 350 personas en Zarcero. A pocos días de emprender su viaje rumbo a Estados Unidos, la costarricense anhela la mejor vibra de los ticos, con la promesa que la presentación nacional será sin precedentes, pues no faltará el color, la riqueza cultural y los distintos ritmos musicales. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a cada uno de los zarcereños y costarricenses que nos han apoyado en este proyecto. Además, queremos dejarle muy en claro que vamos a dar el 100 por el 100 para poder representar a Costa Rica y dejar nuestro nombre muy en alto. Agradecemos a cada uno de los patrocinadores y personas que han estado apoyándonos en este camino a Pasadena 2024. Y de verdad que es un orgullo para nosotros representar el talento nacional que tenemos en Costa Rica.